ya no le voy a dar más color porque normalmente cuando luego se seca sube 2 tonos, ¿vale? A ver, le pondría a lo mejor un poquito más, pero no hace falta. Así ya veis cómo se ha ido haciendo. Como veis, sigue igual de elástica. Entonces, yo lo que haría ahora, ¿veis cómo se va para abajo la masa? Porque es muy blandita. Entonces, por eso la tenemos que dejar airear. Entonces, esta lo que haría yo sería, esperar un momentito que me voy, que tengo las manos con rojo y mancharé la otra. Entonces yo lo que haría sería hacer los colores, cosa que aquí tengo un montón de hechos, y a medida que voy trabajando pues los voy dejando que se aireen para que vayan cogiendo más dureza y que no sea tan elástica la masa. Me estoy repitiendo mucho, pero es que si no luego os surgirán estos problemas y no sabréis si os habéis equivocado o no habéis hecho las medidas bien, pero no, seguramente lo haréis al pie de la letra, como os estoy diciendo, con las mismas medidas y tal. Entonces me gusta explicaros los posibles inconvenientes o problemas. A ver, problemas, inconvenientes no, lo que suele pasar con estas masas para modelar. Perdón, de porcelana fría. Bueno, mirad, aquí no se ve brillante, está mate, y aquí se ve brillante, que era lo que estaba abajo. Entonces yo lo que hago, le doy la vuelta, si lo veis, y la parte brillante la dejo para arriba, que se siga secando. Si veis la roja, echo una bola y mirad, queda como, se hace como un pan. Pues entonces lo que hacemos es hacer una torta para poder luego trabajar con las dos, con los colores, y así sucesivamente con todos los colores, ¿vale? Cuando vayáis a trabajarlos, abrís el papel y dejáis que se aireen muy bien, porque así se vuelven más consistentes y cuando hagamos las frutitas no tenemos problemas, ¿vale? Además es que queda maravillosa. Mirad, por ejemplo, hacemos una bola, no queda ni una grieta, no queda nada, queda perfecto. ¿Veis? Y ahora, por ejemplo, que esta la tenemos aquí, que ya os digo, mirad, es que no se pega ni en la mano ni nada, queda súper súper bien esta porcelana. Cuando veáis que ya está, que se os ha quitado el brillo, pues la amasáis y vosotros veis, sí, allá se nota que está más dura. Entonces, por ejemplo, a ver, cogemos una bola, hacemos una bola para hacer una calabaza, por ejemplo, ¿no? Pues mirad, es que queda perfecta para luego hacer la calabaza. Bueno, una vez que hayáis hecho los colores y os sobra colores, pues en el tupper y en la nevera. Cuando queráis volver a usarlos, ya sabéis, tenéis que sacarlo un ratito antes y ella sola se irá volviendo más blanda. O sea, que no tengáis miedo por esto. Importante que cuando hagáis la masa, 24 horas en el refrigerador, y a partir de ahí podéis trabajarla y os va a durar un montón de tiempo, porque ya os digo, yo hace 2 o 3 meses que la tengo y está perfecta. Bueno, os he puesto este tutorial antes de enseñaros a hacer las frutas para que tengáis tiempo a tener la porcelana hecha. Ahora, de aquí unos días, os subiremos el otro de cómo hacer cada fruta y hacer el montaje de esta vitrina que yo tengo hecha con la tienda. Pues nada, familia, que mirar qué porcelana más maravillosa, que espero que lo hagáis, que disfrutéis de hacerla, porque da gusto, porque el resultado ya veis que es maravilloso, y los
ingredientes son muy básicos, que nos vemos de aquí unos días ya para que veáis cómo se hacen las frutitas y que vosotros tengáis ya la porcelana hecha. Y que nada, que sabéis que os queremos un montón, que espero que hagáis algún comentario, como siempre, que compartáis, que nos ayudéis a compartir. Que un besito muy fuerte a todos y nos vemos de aquí unos días. ¡Hasta luego! ¡Muah!